Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Qué tal están? Gracias, don Gustavo, buenas noches. Descargamos los archivos para hoy. Si no, ahorita lo podemos hacer. Don William, le resolvieron. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, me enviaron un correo. Bueno, no lo he podido todavía ver porque no me había quedado espacio y no he tenido internet tampoco Ah, en el okay. trabajo, pero sí lo voy a revisar más tardecito. Pero sí, Ah. estuvieron en contacto conmigo este día. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. Los demás sí, ya todos pudimos entrar a la plataforma. Ok, perfecto. Sí, pudimos entrar y todo. Recordemos que debemos ir llenando cada evaluación y esas van sumando. Ok. Al final de cada semana se hace un 100%. Ok. O sea que esta semana finalizaría el lunes que regresemos de Semana Santa, ¿ok? La otra semana no tendremos clase hasta el lunes 10. Entonces, una consulta. Dígame. Entonces, solamente sería el día de ahora, de mañana y de ahí hasta el 10. Ah, ok. Gracias. Así es. A la orden. Ok, hoy ya vemos poquitos. ¿Qué pasará? Le vamos a mandar el recordatorio. Bien, vamos a ver si se logran conectar otros. Mientras tanto, descargue, ¿verdad? Los archivos. Hoy les mandé dos archivos de práctica. Bien, jueves 30, ¿verdad?
Bueno, yo creo que vamos empezando y en el transcurso pasamos la asistencia, ¿ok? Vamos a darle oportunidad a los que todavía no se han logrado incorporar, ¿ok? Bien, bienvenidos esta noche a su nueva sesión, sesión 8, ¿ok? ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, objetivo de la sesión. La asistencia, el desarrollo de la sesión y el cierre de la misma. ¿Cuál es el contenido de ahora? Función buscar H, que vamos a ver su sintaxis y los argumentos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión, los participantes seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Bien, función buscar H. Busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error numeral NA en caso de no haberlo encontrado. Debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos. En este caso, siempre que hagamos una búsqueda de tipo H, los valores que vamos a buscar o el criterio que nos va a servir de comparación debe encontrarse en la primera fila. Así como estuvimos viendo ayer que para ocupar la función buscar B, los valores deben estar en la primera columna. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su sintaxis y sus argumentos? Los argumentos son valor buscado, mate y buscar en indicador de filas. Esos tres son obligatorios. Y luego el ordenado, que es opcional. Cuando decimos ordenado, recuerde que estamos buscando coincidencia exacta o aproximada. Si analizamos la función, es muy parecida a la B. Solo que en la B decimos indicador de columnas y acá en este caso indicador de filas. Veamos el ejemplo. Vamos a abrir el archivo. Práctica sesión 8. Ok. Tenemos acá. Observemos ejemplo 1. Bueno, descarguemos por favor el archivo. Buenas noches, Pati. Y voy a pasar ahorita asistencia. Aprovechemos que van llegando unos. Ok. Listo, Patricia. Ahorita paso asistencia para que todos estemos ya anotados. William Arévalo. Presente. Muy bien. Rosa Morelia. Rosa. Katherine Lacey. No. Ingrid Jamilet. Okay, Rosa. Aquí le ponemos ya la asistencia. Ingrid. Gloria Roxana. Buenas noches, Gloria. Gracias. José Manuel. Presente. Listo. Alison Annelies. Presente. Muy bien. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Listo. María José. Presente. Listo. Jessica Caro. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Madeline Alexandra.
Madeline, no. Jessica Esmeralda. Presente. Listo. Catherine Abigail. No. Mercedes Beatriz. Mercedes. Y Oscar Edgar. Y hoy no se ha conectado don Oscar tampoco. Bueno, ni modo. Vamos a ver que se incorporen luego. Una vez más, Katherine Lacey. Madeline Alexandra. Katherine Abigail. Mercedes Beatriz. Presente. Bien. Y Oscar Edgar. No. Bueno. Ay, alguien me pidió permiso, ya me recordé. Quiero ver. Madeline fue la que me pidió permiso. Ahorita le ponemos. Ok, empecemos entonces, ya estamos con la asistencia y tenemos nuestra pantalla, ya todos estamos viendo el archivo. Perfecto, perfecto. Entonces el primer ejemplo dice que vamos a trabajar basados en el vendedor. Y queremos saber la venta correspondiente a marzo. Voy a acercar esto. Entonces, vamos a trabajar igual. Lo vamos a hacer con el asistente primero. Ficha fórmulas. Función búsqueda de referencias. Y vamos a ocupar buscar H. Damos clic. Vamos a llenar este cuadro. Ok, ¿qué sucede acá? ¿Cuál es mi valor buscado? De acuerdo a la información que yo tengo acá, voy a buscar al vendedor. ¿Sí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿A dónde vamos a ir a buscar esa palabra, Paco? Ah, a toda mi tabla. Ok. Ahora dice el indicador de filas. Ojo, el indicador de filas ya no le hace caso a estas filas que tengo acá, aunque ahorita van a coincidir, pero en otros casos no será lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Para el indicador de filas, la fila 1 es donde tenemos los encabezados de la tabla. Luego 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta donde tenga que llegar. Ahora, si andamos buscando las ventas de marzo, ¿cuál será nuestro indicador de fila que vamos a poner? Mire, mes 1, enero 2, febrero 3, marzo 4. ¿Qué indicador ponemos? 4. Ok, y luego vamos a la coincidencia exacta o aproximada. Recordemos que si lo omitimos, es una coincidencia aproximada. Pero si ponemos cero, va a ser una coincidencia exacta. O sea que, ¿qué va a hacer Excel? Va a ir a buscar la palabra Paco, tal como está en nuestra tabla, para poderlo dar el resultado. ¿Listo?
Tenemos ya los argumentos. Sí. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Y listo. Paco está acá, mire. Y Marzo está aquí. Entonces, este es el valor que nos da de resultado acá. Aquí lo que le hace falta es el formato de contabilidad para que ya salga igual. Ahora cambiemos el nombre del vendedor, pongamos Hugo. Vea. Cambió el resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero las ventas de mayo? Ok. Te vamos a poner acá, vamos a copiar este formato. Vamos a poner acá, te pongamos aquí, venta mayo. Ahora bien, lo vamos a hacer ahora desde la celda para que veamos que realmente funciona cualquiera de las dos formas. Agreguemos esa celda, venta mayo. Y nos ubicamos en la B10. Ustedes me indican cuando ya estén listos. Listo. Perfecto, gracias, Pati. Don Oscar me dijo ahorita que va llegando. Buenas noches, bienvenido. Ok, hagámoslo entonces. Empezamos. Igual, buscar H. Ok, siempre nos vamos a basar en el vendedor. Luego, la matriz buscar en sigue siendo la misma, toda la tabla. De la A1 a la D6. Y ahora, ¿cuál es nuestro indicador de fila? Si queremos mayo, ¿qué número le vamos a poner ahí? 6. Exacto, 6. ¿Y la coincidencia va a ser exacta o aproximada? Aproximada, exacta. Exacta, muy bien, ponemos 0 y cerramos paréntesis. Ok, presionamos enter y dice 413, vea, tenemos acá mayo y Hugo. Si cambiamos el nombre, ponemos Luis, mire, ambas funciones son modificadas, el resultado. Siempre correspondiente al vendedor asignado. ¿Sí nos funcionó así? ¿No? Marzo, marzo. Marzo. Perfecto, Gloria, gracias. ¿Alguien no le dio el resultado? A mí sí. Ok, perfecto. Bien, veamos el ejemplo 2. Tenemos acá un cuadro de la Fórmula 1 donde queremos saber qué medalla le vamos a entregar a Fernando Alonso, a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton. Y luego queremos saber cuántos puntos se ha ganado y cuál es su bonificación. Entonces, vamos a ver la tabla que tenemos abajo, puesto, medalla, puntos, bonificación. Si queremos llenar esta tabla, ¿por medio de quién vamos a buscar la información?
¿Por el piloto, la escudería o el puesto? Para Puesto. saber, perfecto, para saber la medalla que le corresponde, lo vamos a hacer por el puesto. Entonces, empezamos igual, buscar H. ¿Quién es el valor buscado? De 4. ¿Ok? ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Ojo. Mi tabla de acá abajo dice tabla de premiación. Pero si nos estamos basando en el puesto, ¿a partir de cuál celda debería de empezar a seleccionar la tabla? De 3. No. No. Sería no. De la C12. De la B. De la B. Recuerde que tenemos que seleccionar toda nuestra tablita. Eso es uno. ¿Por qué no selecciono la de arriba? Porque no me representa nada en mi tabla. Y adicional, la información que yo busco debe estar en la primera fila de la tabla. Entonces, si yo marco la fila 11, ya no va a estar mi información en la primera fila y me va a dar muy probablemente error. Entonces, por eso solo marcamos de la B12 a la E15. Acá podemos hacer el anclaje de celda, porque la idea es copiar la función, ¿cierto? Bien, cierto. Punto y coma. ¿Qué número de fila le vamos a poner si estamos buscando la medalla? ¿1, 2, 3 o 4? La 1. En la 1 tengo el puesto. Quiero saber qué medalla le voy a dar. ¿En cuál fila está? Sería la 2. 2, perfecto. Entonces ponemos el 2. Ahora, ¿vamos a hacer una búsqueda exacta o aproximada? Exacta. Muy bien, entonces ponemos 0. Y le ponemos exacta porque sabemos que no va a haber un puesto 1 y medio, ¿verdad? O 2 y medio. Es 1, 2 o 3. ¿Ok? Entonces acá, ya con esto, podemos copiar la función. Mire. Pues sí. Ok. Sí, copié la fórmula una vez finalizada y verifique los resultados. Debe decir oro, plata y bronce. Exacto. Puede acercar la fórmula porque a mí me dio error cuando la corrí. No olvidemos el anclaje, ¿verdad? De matriz buscar en. El anclaje me faltó. Perfecto. Entonces puede venir, darle clic acá donde dice matriz buscar en, se lo va a seleccionar y ahí presiona F4. Hoy sí. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Entonces veamos la siguiente, los puntos. Para saber cuántos puntos ganaron de acuerdo al puesto, volvemos otra vez. Buscar H. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? ¿El piloto, escudería, puesto o medalla? Puede ser siempre puesto. Exacto, puede ser siempre el puesto. Y de hecho que sería lo ideal, ¿verdad? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A nuestra tablita de la 12 a la 15.
Y acá hacemos de una vez el anclaje. Ahora, ¿qué número de fila es? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Sería cuatro. Estamos ahorita con los puntos. Sería la tres. La tres, correcto. Cuando vayamos a la bonificación, entonces ponemos la cuatro. La coincidencia sigue siendo exacta. Ocho, seis, diez, ocho, seis. Muy bien. Esos son los puntos obtenidos por cada uno. Ya estamos. Hagamos la bonificación. Para la bonificación es igual buscar H. Siempre nos vamos a basar en el puesto. Ok. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A toda nuestra tabla. Anclado. No olvidemos el anclaje. Ahora la fila, como dijo la compañera, es el número 4 y la coincidencia exacta. Ok. Hola. Dígame. Y estoy en el trabajo, ocupo algo parecido para buscar una coincidencia de un número de registro con un cliente, digamos. Sí, sí. Pero ¿por qué razón habrá ocasiones de que la celda donde me tiene que aparecer el nombre del cliente me da error? ¿Será se corrompen las filas, perdón, las celdas o qué es lo que pasa? Porque aparentemente toda la está formulación bien. Está buena, porque incluso en la siguiente celda, a la que continúa o la que está anterior, funciona bien, pero si me dan en ocasiones eso. Pueda, porque un ejemplo es que de pronto acá, si yo tengo un número 4, ya no me funciona. Si yo tengo un 0, tampoco. ¿Por qué? Por el tipo de coincidencia que le pusimos. Pero imagine que de casualidad, como cuando andamos buscando, Excel va comparando, digamos, si es texto, va letra por letra. Y si yo, por casualidades de la vida, le puse un espacio después de la última letra, ahí me puede fallar también. ¿Ok? Sería de revisar esa parte. Okay, ya vamos a ver igual un ejemplo donde qué sucede cuando no me da el resultado esperado. Bueno, así como lo vimos ayer, teníamos una celda vacía y qué pasó, nos daba error la fórmula. Entonces hoy vamos a aprender a corregir eso. Listo. Pasemos al ejemplo 3. Bien, veamos qué necesitamos en este ejercicio. Dice ahí que tengo al ganador, en qué promoción ha ganado y cuántos puntos tiene en total. Quiero saber el premio. Para Antonio José, ¿qué premio le corresponde? Ayúdeme así a simple vista. ¿Cuál sería el premio si tiene 500 puntos y está participando en la promoción 3? Camisa tipo polo. Exacto, camisa tipo polo. Mire, tiene los 500 puntos y es la promoción 3. ¿Ok? Este ejercicio es muy parecido
al del día de ayer que vimos con la función buscar B, donde tenemos tres opciones diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Acá igual buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque mis puntos los tengo en la primera fila, ¿ok? Yo me voy a basar en esto. ¿Ok? Ya estamos ahí. Punto y coma. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A todo esto. ¿Sí? En la B16 hasta la F18. B15. Desde arriba. Sí, desde el encabezado de la tabla. Okay. Que es donde tenemos los puntos. ¿Está? Ya le ponemos el anclaje. Sí. Y luego el indicador de fila dice. Yo tengo tres promociones. Sí, y quiero saber qué premio le corresponde a cada uno. Entonces, acá vamos con el sí. Si en la C4 dice, por ejemplo, prom 1, lo voy a acercar un poco. Acá sería el indicador de fila 2. Ok. Luego, si en el valor sí falso, vamos con otro sí, donde vamos a comparar siempre la C4, pero ahora preguntándole si dice PROM 2. Ok. Si este es el caso, le tocaría el valor 3, la fila 3, ¿ok? De lo contrario, le toca la fila 4. Cerramos los paréntesis y buscamos una coincidencia aproximada. ¿Por qué va a ser aproximada? Si vemos, mi cantidad de puntos son 500, 1000, 2000 y 4000. Y si yo veo mi tabla, por acá tengo 725. Si yo busco una coincidencia exacta ahí, me va a dar error. ¿Ok? Tiene que ser aproximada. Por eso ahora le estamos poniendo 1. Acá está la fórmula, por si la quiere revisar. Si ya la copió, si ya la terminó, presione Enter. Cópiela y la vamos a revisar. Tenemos el resultado. Sí. Muy bien. Entonces presionamos Enter y la copiamos. Veamos si es cierto ese resultado. Veamos, por ejemplo, acá. Dice
que tiene es de la promoción 1 y tiene 650 puntos. El premio es una bolsa deportiva, mire. Tiene 600, o sea, no llega a 1000, por eso le toca este premio. En el siguiente caso que vamos a evaluar, por ejemplo, dice Adrián José, es un de la promoción 2 y tiene 1050 puntos. Entonces, la promoción 2, 1050 puntos es una entrada a la final de fútbol. Y si vemos acá, ese es el resultado. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Me puede mostrar otra vez la fórmula? Ah, sí, claro. Voy. Ahí está, miren. Bien. Vayamos realizando la fórmula y vayamos comprendiéndola. Si solo la copiamos, después se nos va a dificultar. Y si tenemos duda de por qué se hizo algo, preguntemos, ¿ok? Es que, bueno, le he puesto igual y me dice, ha indicado demasiados argumentos para esta función. Ok. Si gusta, voy a dejar yo de compartir. No puedo compartir, solo le pongo la... Le puedo la poner cámara, la... sí, así ¿sí? como hicimos ayer. Ahorita, sí. Pero me voy a quitarme yo del anclaje y la pongo a usted para poder ver, porque si no, no veo. Quiero ver, aquí estamos. Va. Quiero ver. Tengamos ahí. Bien. Ahí está. Después de F18. Antes de la. Dele a aceptar. Aunque nos. Pueda de que le borre alguna información. Pero tiene que darle a aceptar. Si no, no la va a dejar avanzar. Ok. Ahí. Después de F18. Antes del primer C4 que tiene ahí. ¿Sí? Ajá. Después del punto y coma, ¿verdad? Póngale sí, sí ah. Y abra paréntesis. Vale, pues ahora sí. Póngale, pues sí, quiero ver algo solo para terminar. Vamos a ver. Ajá. Dos, sí, hágala un poquito para la derecha. Ok, ahí está ya. Ahora la va a poder copiar. Y nos tiene que dar el resultado. Ok. Gracias. Bueno. Ahí estamos. Voy a compartir yo de nuevo mi pantalla. Listo. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿O ya nos funcionó a todos? Yo tengo una duda. Dígame. Fíjese que estoy viendo, comparando la fórmula, prácticamente me quedo la misma, pero cuando le doy para que se corra hacia abajo, las primeras, casi todas las opciones primeras me copia camisa tipo polo, no me genera el cambio. ¿Y me puede compartir su pantalla? Ahorita pruebo. Sí, por favor.
para compartir cómo las disculpas. Ah, ok. En la parte de abajo donde está el micrófono, una cámara, aparece una pestañita que dice compartir pantalla. Usted le va a dar clic ahí y debe seleccionar la primera opción que dice pantalla. Bueno, no sé si tiene la barra arriba o abajo, pero le voy a poner una foto en el WhatsApp para que vea a dónde es que tiene que darle. Ok. Vaya. Acá. Compartir. Luego. Puede ser que diga share screen Todas las abajo. pantallas. Y luego. Compartir. Bueno, eso sí, si lo tiene en inglés, te tiene que decir. Share screen. Ah, aquí está. ¿Lo encontró? Ok. Ah, pues ya no le mando el video. Bueno, por si acaso, le puede servir a alguien más. Lo voy a... Ahí está. Bien, ¿listo? Ah, espérame. Quiero ver algo. Ok, inténtelo de nuevo, porfa, Marvin. Ahorita. Ahí está. Ok, dele clic a la primera. Y vamos a ver. Bien, el detalle es que usted le puso promo. Tienen que quitarle la O porque solo es promo. Pruébelo. ¿Qué me hice? Espérenme aquí. Sí. Espérenme que no lo estoy. Bien, ah, ok, ahora sí. Ah, pues ese era el problema, ok. Que habíamos escrito ahí. Vaya, perfecto. Bien, ahora. Hasta aquí, todo bien. Ya fuimos practicando y hoy tenemos un nuevo reto. Tenemos acá el ejemplo 4. Me dice usted, mire, pero ahí no hay datos. ¿De dónde voy a sacar esa información? Ah, y es donde vamos a abrir la otra archivo que les compartí. ¿Sí? Este. Cuando nosotros podemos ocupar la función buscar tanto la H como la V con archivos diferentes. Ok, lo único que necesitamos es tener ambos archivos abiertos. Entonces, le voy a pedir de favor que abramos esos archivos. Y vamos a tratar de ponerlo, mire, así como están en pantalla ahorita. Los dos en paralelo. ¿Y eso cómo se hace? Primero, ubiquémonos en el de la práctica sesión 8. Usted va a presionar la tecla Windows y la direccional a la izquierda. Y se lo va a poner automáticamente al lado izquierdo y le va a activar la ventanita para que seleccione cuál pantalla quiere a la par. Entonces, ahí usted debe seleccionar la otra de Excel. ¿Sí se ven ambas pantallas, ambas ventanas? Sí. Ok, perfecto. Entonces, así es como necesito que lo tenga.
Cuando ya estén listos, me avisa. Ya sabe, puede ser pulgar arriba, puede activar el micrófono y decírmelo. Listo. Gracias. Ok. Veamos. ¿Alguien ha tenido problemas para poner así las pantallas? No, ¿verdad? Bien. Entonces, nos vamos a ubicar en la B3. Y lo que yo quiero es el total de ventas de enero. Yo tengo acá, mire. Tengo años, pero también tengo. Lo voy a poner otro color. Mi total de ventas. ¿Ok? Entonces yo quiero saber el total de ventas para enero. Este valor es el que yo quiero que se refleje en esta celda. ¿Estamos listos? Como nos vamos a basar en los meses, observe en la tabla de datos en qué posición se encuentran los meses, filas o columnas. En filas. En filas, correcto. Entonces, desde ahí es donde nosotros ya decimos, ah, miren, entonces vamos a ocupar la función buscar H. ¿Ok? ¿Qué valor vamos a buscar? Enero. ¿Ok? O sea, A3. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Ah. Desde la A2. Ajá. Sí. Hasta la, ¿cuál es la otra? La última. E9. Observemos que Excel automáticamente hace el anclaje de las celdas. ¿Sí? Cuando nosotros ya hacemos el llamado a una fuente externa, como en este caso un archivo diferente, Excel automáticamente hace el anclaje. ¿Ok? Si queremos el total de ventas, ¿qué número de fila es el que vamos a ocupar? Considerando que donde están los meses es la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Entonces ponemos 8. Y nuestra coincidencia va a ser exacta. Por lo tanto, ponemos 0. Recuerde que es exacta porque estamos buscando letras. Ok. Cuando ya lo tenga, presiona Enter. Verifique que sea el dato correcto y si es así, cambie el mes para ver si nos cambia el resultado. Mira, 423,000. Y si yo pongo acá abril, mire, 184,584. Es el resultado que da. Le dio ese resultado. Perfecto. ¿Duda ahorita? ¿No? Bien, les traigo un reto. Perfecto, Ingrid, gracias. Veamos el siguiente. Quiero saber la venta del mes de marzo en el año. Perdón, aquí le vamos a borrar ese. Le vamos a poner
2022. Por favor, haga el cambio en la celda E3 y póngale 2022. Listo. Ok, gracias. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que yo tengo dos condiciones. Primero, el mes. Y luego, el año del que necesito la información. Entonces, si ya fuimos analizando, vemos que viene el trabajo de la función sí, ¿correcto? Bien, entonces, hagamos eso. Vamos a trabajar la función buscar H con el indicador de fila usando sí anidado. ¿Ok? Así como lo hicimos en el ejemplo 3. Solo que ahora son más filas y es con una hoja diferente, un archivo diferente. La condición es la misma, igual buscar H. ¿Qué voy a buscar? El mes. ¿A dónde? Ah, a toda mi tabla. Ok. Ahora, ¿cuál es el año? ¿Sí? Yo voy a ir haciendo la comparación para todos los años, es decir, del 20 al 25. Es decir, que vamos a ocupar indicadores de fila 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Acá. Si esta E3 es igual a la A3, entonces la fila es la 2. Si no, y así sucesivamente. Hágalo. Vamos trabajándolo, ¿ok? Intente hacerlo usted. Lleva un poquito más de trabajo nada más. Sí, hágalo despacio. No hay prisa. La idea es que lo haga, ¿ok?
Hágalo despacio, tómese su tiempo. Cuando lo haya terminado, le hace cambios para ver si nos funciona. Igual va a quedar resuelto en el video, pero yo les voy a mostrar al final la función. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Como les digo, la función es un poco larga, no imposible, sí un poco larga, pero ahí estamos. Bien, lo voy a dejar que siga trabajando, pero vamos a contestar una pregunta que nos habían hecho. ¿Y qué pasa cuando la función no me dé el resultado? Por ejemplo, si yo le pongo acá que tengo del 2030, me da un error. Si le digo del 2019, me da error. ¿Por qué? ¿Por qué me da error? Ah, porque en mi tabla no tengo un 2019 ni un 2030. Entonces, en estos casos se hace esta condición. Vean. Bueno, voy a regresar acá el valor 2022. ¿Qué se hace cuando mi función no me da el valor deseado y no me lo da porque no encuentra la información? Entonces, vea, antes de toda la fórmula, yo voy a ocupar una que se llama si error. ¿Qué quiere decir? Si la función buscar h me da error, yo le voy a poner al final, mire, dato no encontrado. ¿Ok? Entonces, si yo pongo acá 2010, mire,
Dato no encontrado. Pongo 2030, bueno, 1030, 2030, dato no encontrado. Si ya pongo una fecha que sí es, me da el resultado. Si en marzo tengo septiembre, mire, dato no encontrado. El año sí, pero como el mes no, me dice dato no encontrado. Ok. Igual mayo, entonces llegamos hasta abril. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Hola. Sí, me di a entender con esa explicación cómo utilizar la función si error es cuando sabemos que en algún momento. No entendí muy bien. Si me lo pudiera volver a explicar. Bueno, con mucho gusto, ahorita. Bien. La función si error nos ayuda cuando la fórmula no nos da el resultado esperado. ¿Cómo así? Voy a quitárselo. A ver, se lo quité. Bien. Yo tengo acá mi fórmula, ¿verdad? Ya completa, donde fui buscando la fila para cada año. Y entonces vengo yo y cambié la fecha. Pero si yo veo mi tabla, acá yo no tengo un año 2030. Solo tengo del 2020 al 2025. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Excel no encuentra el valor de comparación, nos da este mensaje, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? Para que en mi tabla, en mi reporte, no diga numeral valor, sino que diga dato no encontrado, valor incorrecto o cualquier situación. Entonces vea, acá, lo voy a acercar un poco. La función que se ocupa en estos casos es si.error. ¿Qué es lo que sucede acá? Voy a quitar esta fórmula, pero la voy a cortar y pegar. Cortar, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo acá con esta función si.error, me dice valor. En el valor es donde nosotros venimos y creamos la fórmula que queremos utilizar. Entonces, si esta función me da error, entonces mi valor si error es que yo le voy a decir al usuario dato no encontrado. ¿Ok? O sea que si error es, me evalúa la función cualquiera y si esa función me da error, entonces yo tengo la oportunidad de mandarle un mensaje al usuario y en este caso le estamos poniendo dato no encontrado, pero le podemos decir también valor inexistente, dato erróneo, verifique la información, lo que usted le quiera poner. Ok, entonces, ¿por qué este? Ah, porque yo no tengo 2030, sí tengo el 2025. Ah, y en marzo quiero ver el mes, quiero ver diciembre. Dato no encontrado. ¿Por qué no fue encontrado ese dato? Porque en mi tabla tengo hasta el mes de abril. Entonces, como yo no tengo diciembre, la fórmula me daba error.
Y para que no me apareciera ese valor o ese error en pantalla, ocupamos la función si.error. Y si usted ya escribe los datos correspondientes, obtiene el resultado. ¿Sí? Hoy sí entendí. Es que no estaba prestando Perfecto. atención la primera vez. Ah, ok, ok. No hay ningún problema. Lo importante es eso, que ella se haya comprendido, que me haya dado a entender. Y, por favor, termínela. Termine esta fórmula y me manda el archivo. Ok, ahí me le pone su nombre. Es solo ir agregando un sí dentro de otro, y así como lo hemos estado trabajando. La diferencia es que acá solo han sido dos condicionantes, pero en este otro ya trabajamos, quiero ver cuántos, uno, dos, tres, cuatro, cinco condicionantes, ¿ok? Para saber qué número de fila voy a ocupar. Si la 2, 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Ok? ¿Me di a entender en ese punto? Sí. Perfecto. Igual yo ahorita subo el video y usted puede irlo a revisar y desarrollar el ejercicio completo, ¿ok? Porque en el video queda registrado el procedimiento. Ahí usted puede ir a revisarlo y tomarlo de guía para resolver el ejercicio. ¿Listo? Listo. Gracias, Patricia. Bueno, espero ese ejercicio el día de hoy, porque, bueno, a más tardar el día de mañana, porque en todo lo que se sube el video y todo eso pasa un poquito el tiempo, pero estaremos ahí pendientes, ¿ok? Entonces, esto sería, solo pongo acá para cerrar, porque ayer no cerramos, hoy sí vamos a cerrar. Y mientras no participan, no nos vamos, ¿ok? Cierre y conclusiones. Cuéntenme qué fue lo nuevo de ahora. Ya lo había utilizado así. Ya había trabajado con dos archivos diferentes este tipo de función. A ver, cuéntenme. María Hola, José, hola, don Oscar, dígame. Yo sí, la función buscar, sí, ya la he usado, incluso utilizando archivos diferentes, pero quizás dentro de la misma, ¿cómo le dije? La pestaña, ¿verdad? En una teniendo una base de datos y en el otro utilizando la función buscar B. Ah, ok. Okay. Pero no con todos estos detalles que hemos visto ahora, ¿verdad? Perfecto. Ahí, usted es el que me dijo de la base de datos, ¿verdad? Que trabaja Sí. y que de pronto pruebe con la función esa cierre para ver si se le puede resolver y ahí encontrar la dificultad porque no le da el Okay. resultado esperado. Bueno. Listo. A ver, ahora una de las chicas. Katherine. Alison, Ingrid. Jessica. En Pues, realidad para oh. mí todas estas funciones son nuevas. Es primera vez que las estoy estudiando. Sí me perdí un poquito en lo último que explicó,
sobre la función sí error, pero más tarde voy a ver de nuevo el video para ponerme al día. Ah, ok, perfecto. Gracias, Alison. Gracias. Ok, vea, lo importante es que participe. Si usted está activo, se le va a hacer más fácil. Ok, tratemos de involucrarnos más en la dinámica. Si no, mañana voy a tener que ocupar la ruletita y a día se lo vengo diciendo. Pero mañana voy a ocupar la ruleta y así les voy a ir marcando la asistencia. Yo la giro, me sale un nombre, participa y le pongo asistencia. ¿Ok? Porque si no, solo en la lista les oigo la voz y de ahí ya nunca más, ¿verdad? Necesito que estemos activos. ¿Ok? Entonces, no les quito más su tiempo, pasen feliz noche y otro ratito les comparto el video. ¿Listo? Feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche, Patricia. Buenas noches, Gloria. Gracias. Bien, finalizo para todos. Nos vemos mañana. Chao.